Bueno, buenas tardes desde España y nos acompañan desde Malmo en Suecia, Nerea de la Riva y Rosana Escobedo y yo, Jesús Ángel Bravo, desde Bilbao, que es la central de CAN Tecnológico. Y saludos a todos los que nos acompañan al otro lado del charco. En estos momentos tenemos más de 800 personas que se han inscrito a este webinar. La tercera sesión que hacemos de la alianza entre Arduino Educación y CAN Tecnológico, y creemos que es un buen punto final a esta serie en el que queremos mostraros cuál es todo el proceso que va a permitir obtener la acreditación y certificación de Arduino, digamos, un diploma que nos permite realmente trabajar con esa acreditación que garantiza un nivel de conocimientos. Vamos a dar comienzo. Espero que en estos minutos, bueno, pues todas las personas que se han inscrito puedan realmente ir conectándose y realmente pues agradeceros esta gran aceptación que ha supuesto pues que superemos todas las expectativas en cuanto a inscritos que nos habíamos trazado. Espero que a lo largo de estos minutos que vamos a compartir, claramente lo podamos disfrutar y sirva para lo que hemos previsto hacer, ¿eh? Como os he dicho, en esta alianza entre Arduino Educación y CAN Tecnológico es el punto de arranque en el que vamos a trabajar en distintos frentes, tanto para la parte de docentes, como es el objetivo de hoy, como para la parte de estudiantes, en los que CAN Tecnológico justo arranca a partir de la semana próxima nuestros campamentos tecnológicos de verano y donde vamos a tener una nueva modalidad híbrida de campamentos en los que se van a poder seguir online con todas las actividades, incluido, claro está, todo el proceso con los Arduino Student y los proyectos con Arduino que se van a poder realizar, ¿eh? Pues pasamos a, digamos, a dar comienzo oficial ya a esta sesión. Y vamos a ver. Un minuto. Bueno, temas del directo. Espero que el ordenador no me dé un problema. Bueno, a ver. Igual, Rosana, ¿puedes tomar el control? Que he tenido un problema. ¿Se puede ver? Sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Entonces,
Bueno, teníamos, os he hecho antes la presentación, digamos sin las imágenes, pero nos acompañan Nerea de la Riva, que es la responsable de la TAM para Arduino Educación, y Rosana Escobedo, que lleva todo el área, digamos, de formación y que nos hará, digamos, una presentación detallada de cómo es ese proceso de certificación paso a paso, para hacerlo. Como CAN tecnológico, realmente llevamos una trayectoria amplia. Estamos trabajando desde 2011 en cómo preparar digamos, y cómo mejorar la preparación de los más jóvenes. Y desde hace un año estamos también centrados en la formación para docentes. Fruto de esta digamos, ampliación es cuando entramos ya en colaboración con Arduino Educación para trasladar todo ese expertise y los materiales que Arduino Educación prepara a todo el colectivo, a todos los centros educativos y docentes. Ese sería nuestro objetivo. Pues te paso la palabra a Nerea para que puedas seguir. Claro que sí, gracias Jesús. Bueno, espero que me oigan bien. Si se me oye, Jesús, Rox, ¿me confirman? ¿Sí? Sí. Pues buenas tardes o días a todos y a todas, y gracias por el tiempo, por acompañarnos hoy. Igual, Jesús, gracias a ti y a todo el equipo, ¿no?, por poner este webinar a disposición de la comunidad. Creo que va a ser muy interesante lo que les tenemos que contar hoy. Y pues también vamos a hacer algunos sorteos hacia el final, así que les pedimos que nos acompañen todo el webinar. Y además, si tienen cualquier pregunta o respuesta, vamos a estar disponibles en todo momento contestando por ahí, por el chat y por el apartado de preguntas y respuestas. Así que con toda confianza les vamos a contar y cualquier pregunta, aquí estamos. Entonces, bueno, aunque en el día de hoy les queremos contar un poquito más sobre la certificación oficial de Arduino, para empezar nos vamos a centrar en lo que es el punto de partida, ¿no? Lo que es el cómo empezó Arduino o qué es, ¿no?, para aquellos o aquellas que no estén familiarizados con la plataforma todavía, ¿no? Bueno, entonces lo que están viendo en la imagen es una especie de microcontrolador sobre una mano puesto ahí encima. Ese microcontrolador, pues hoy en día está por todas partes, no solo ese, muchos otros microcontroladores, ya ven, pues están en la lavadora, en el frigorífico, en el coche, en el ascensor. Entonces, pues estamos rodeados y rodeadas de microcontroladores y de tecnología, ¿no? Entonces, Arduino en sus inicios lo que fue es la creación de un microcontrolador con la idea de cubrir una necesidad educativa. Los fundadores son profesores universitarios que se encontraban en la necesidad de dar clase a estudiantes de diseño interactivo que no tenían una formación en electrónica y en programación, ¿no? Entonces crearon este microcontrolador que, a diferencia quizás de otros, lo que tiene es un nivel de iniciación muy fácil y muy como amigable, ¿no?, por así decirlo. Y junto con el microcontrolador, ese obviamente es de los primeros que se hizo, las placas de Arduino hoy en día no se ven así, pero nos gusta ponerlo para darles un poquito de contexto. Junto con el microcontrolador se hizo un entorno de programación que también es como amigable para iniciarse, entonces trae como comandos fáciles de utilizar, ¿no?, y que incluso pues hoy día ya estudiantes de 10, 11 años están siendo capaces de emplearlo, ¿no? Así que para que se hagan un poquito a la idea de qué tan sencillo es. Y bueno, sí que trae un poquito la particularidad de que es open source y bueno, en este aspecto del open source quizás sí comentarles que significa hardware abierto o software abierto, es decir, que todo lo que se hace dentro de la empresa Arduino se deja abierto para que la comunidad, incluso otras empresas, puedan emplearlo, lo puedan copiar, lo puedan mejorar, lo puedan compartir con otros, ¿no? Y es un poco la filosofía que tenemos dentro de nuestra empresa. Así que eso es lo que es Arduino en sus inicios, una placa, un entorno de programación y una comunidad de usuarios que soportan esta idea del open source, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue en sus inicios hace 16 años. Hoy en día ya tenemos diferentes unidades de negocio. Una de ellas es la educativa, que como ven, pues Roxana y yo estamos llevando una camiseta naranja, no porque seamos Arduino falsas, sino porque nuestro color educativo es el naranja, ¿no? Y somos un equipo de gente, en este caso, que nos dedicamos a hacer cosas con Arduino, pero aplicadas en el campo educativo, ¿no? Todo lo que sería pues aportar un valor añadido más allá de lo que es el propio microcontrolador o el entorno de programación, vamos un poquito más allá y les vamos a contar más. Y luego, pues bueno, la parte maker, que es la que les estamos contando, uno puede agarrar su microcontrolador, su entorno de programación, y por así decirlo, pues lanzarse a hacer proyectos
como por su cuenta, ¿no? Esa es un poquito más la parte maker. Y la otra vertical de Arduino es la parte de Internet of Things, o lo que sería la parte del Internet de las cosas, la parte profesional, en el que Arduino pues ya se emplea como herramienta, ¿no?, de cara hacia la industria, como una herramienta un poquito más potente. También tenemos una placa de familias profesionales. Pero bueno, lo que nos ocupa en el día de hoy es un poco la parte de Arduino Educación, así que Rox, gracias. Lo que les vamos a contar es qué hacemos en Arduino Educación, ¿no? Y bueno, pues tenemos una misión bastante clara, y es que queremos empoderar a aquellos estudiantes, da igual que sean científicos, artistas, ingenieros, ingenieras, lo que sea, queremos empoderar a los estudiantes a través de programas STEM que mezclan diferentes áreas, diferentes asignaturas, a través de un portafolio que muchos, pues los que estamos dentro de este grupo de Arduino Educación dentro de la empresa desarrollamos, y este portafolio a día de hoy pues llega desde primaria hasta la universidad, ¿no? Pues Arduino de cierta forma es una plataforma de largo recorrido que con el seguimiento adecuado se puede emplear prácticamente en cualquier edad. Entonces lo que estamos haciendo en nuestro equipo son herramientas, contenido, curricular, no curricular, dependiendo, que pueden ser como herramientas creativas, ¿no? Como hace muchos años eran el boli y el papel, no quiere decir que lo hayan dejado de ser, pero hoy en día pues estamos un poquito más avanzados también en el tema tecnológico. Entonces pretendemos que todo esto que estamos creando inspire y empodere a los estudiantes a hacer sus propias cosas, ¿no? No es fácil, obviamente, traer la tecnología al aula desde cero, entonces lo que tenemos es un equipo de capacitación y de soporte bastante grande, y además llegamos internacionalmente también a otros países a través de alianzas clave, como la que tenemos en España con Camp Tecnológico, que son también expertos y traen sus añitos haciendo formación y que pueden darle, obviamente, el enfoque local y entender a los docentes locales mejor que lo que lo hacemos nosotros, ¿no? Incluso. Entonces, bueno, con todo esto estamos también buscando desarrollar un poco pues, la colaboración, el trabajo en equipo, aunque ahora mismo tenga que ser a distancia, y todas estas habilidades del siglo XXI, pensamiento crítico, todo eso es lo que utilizamos nosotros en nuestro equipo de diseño cuando estamos haciendo los programas educativos, ¿no? Así que eso es lo que somos un poquito en Arduino Educación. Y si me ayudas, Rox, nada más para que tengan un resumen, ¿no?, de lo que sería el portafolio. Como ven, pues middle school es como primaria alta más o menos, desde los 11 años y pues hasta la universidad, ¿no? Estos diferentes bloques que ven ahí flotando son los diferentes programas, productos, proyectos, depende cómo los empleen, que tenemos actualmente enfocados totalmente para la comunidad educativa, ¿no? Y bueno, pues ahora que ya les hemos dado la intro, como lo ven ahí recuadrado, lo que le vamos a hablar hoy es un poquito del programa de certificación de Arduino, cómo se toma, qué beneficios tiene, todo lo que tienen que saber del programa se lo vamos a contar en el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues el programa de certificación de Arduino, el que le vamos a hablar el día de hoy se llama Fundamentals, y se llama Fundamentals porque, como estamos diciendo, es un programa de certificación. Es decir, va a contener varios exámenes. Por ahora, el examen que se está lanzando es el examen fundamental o el que prueba los conocimientos básicos. Entonces, es un examen oficial que se toma en línea y está diseñado, como decía, para los conocimientos básicos. ¿Sobre qué? Pues sobre electrónica y programación, ¿no? Lo recomendamos para estudiantes o docentes o lo que sea, que sean mayores de 16 años. Obviamente no significa que no lo puedan tomar antes, pero sí que puede resultarles un poquito más complicados, ¿no? Entonces nuestras pruebas y demás y el desarrollo está hecho para estudiantes a partir de 16 años. Y pues todo el contenido, todas las preguntas, todo lo que van a ver a continuación, incluso les vamos a hacer una demo, está basado en el libro del Starter Kit, que aunque ya hemos hablado sobre él en otros webinars, también hoy les vamos a hacer un breve resumen para que lo entiendan un poquito mejor todo, ¿no? Así que este es lo que es la intro del programa. ¿Y pues qué beneficios puede tener? Pues uno de los beneficios es como si dijésemos el desarrollo académico y profesional. No se trata de tomar un examen para tener un papel, no solo eso, no está diseñado con esa intención. Para tomar el examen buscamos que la persona que está tomando el examen tenga un desarrollo, es decir, que tenga un proceso de aprendizaje, tanto en el campo académico, que aprenda conceptos nuevos, como profesional, es decir, que eventualmente nuestra certificación le pueda facilitar acceder a, quién sabe qué, otros puestos de trabajo, ¿no? Así que buscamos el desarrollo como uno de los beneficios. También buscamos que las habilidades certificadas sean transferibles, es decir, a través de los conocimientos que vamos a impartir para tomar el examen, buscamos que se puedan transferir a otros, que eventualmente nuestra comunidad de usuarios certificada, nuestra comunidad de docentes certificados puedan
ser docentes, ¿no? En este caso de estas habilidades, por ejemplo, con estudiantes, ¿no? O a otro grupo de docentes. Luego, por otra parte, también probamos como intentar demostrar lo que es el conocimiento en la plataforma Arduino, ya que este programa, de hecho, se creó porque había demanda, ¿no? O sea, lo que nos pasaba mucho es que la gente sabía lo que es Arduino, ¿no? Pero querían un papel que lo demostrase. Entonces, pues también es eso, ¿no? También es demostrar el conocimiento en Arduino y ser capaz de ponerlo ahí oficialmente, ¿no? Y pues bueno, el proceso de aprendizaje ya he hablado un poquito del mismo, y pues lo que es el ecosistema de Arduino, que como les comentábamos al principio, que no son solo placas y un entorno de programación, también trae mucho en cuanto a conocimientos básicos y genéricos sobre electrónica, programación, componentes. Todo eso también vamos a construir sobre esas bases sólidas que luego se pueden ampliar, se pueden aplicar en esta plataforma o en muchas otras, ¿no? Así que también vamos a ir a las bases y no solamente a lo que sería la plataforma nuestra como tal. Y continuamos un poquito más. Hoy creo que se pasó una, ¿puede ser, Robs? No. No, igual yo pensé que había otra de por medio. Entonces vamos a ver cómo certificarse, ¿no? Hay dos maneras de certificarse. Puede ser que uno o una ya esté como preparado o preparada para tomar el examen en línea. Es decir, oye, mira, llevo 5 años empleando Arduino en el aula o incluso para mis propios proyectos y creo que si tomas el examen lo podría pasar. Ahora vamos a ver qué significa pasar el examen. Y luego está pues lo otro, ¿no? Que es, bueno, ya estoy pensando en cambiar un poquito de entorno, quizás aplicar más estos conocimientos de tecnología y me gustaría tomar el examen y tener la certificación, pero nunca jamás he hecho nada, ¿no? Entonces estas son un poquito las dos opciones, y van a ver que dentro de la segunda opción tienen la posibilidad de formarse de manera autónoma y autodidacta con el que sería el Arduino Starter Kit, o incluso si lo quieren de manera guiada, pues tienen al equipo de CAM Tecnológico, que está oficialmente entrenado y soportado por el equipo de Arduino Educación, para que les dé un curso como acelerado y más como a fondo de lo que serían estos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, entremos un poquito en materia y veamos lo que sería la primera opción. Si están interesados o interesadas y van por la primera opción, ¿qué deben saber cuando vayan a tomar el examen? Simplemente que los conceptos que se les pueden preguntar vienen del libro de proyectos del Arduino Starter Kit, que se van a estar cubriendo 3 áreas, teoría, introducción a Arduino, electrónica y código. Con teoría nos referimos a qué es la ley de Ohm, por ejemplo, introducción a Arduino nos referimos a cuántos voltios soporta la tarjeta Arduino 1. Con electrónica, obviamente, pues les podemos preguntar, por ejemplo, les podemos dar un circuito, un esquemático, y le podemos preguntar, oye, ¿cuál es la corriente en esta rama? Ese tipo de preguntas. Y con código, pues obviamente les vamos a dar, por ejemplo, un código con bucles anidados y les vamos a preguntar qué tantas veces se ejecuta, ¿no? Para que tengan un poquito el contexto ahí. En cuanto al examen en línea, una vez que accedan, y vamos a hacer una demo ahora, por lo que se lo vamos a enseñar paso a paso, van a tener 36 preguntas y tienen 75 minutos para responder. Como el examen es en línea, cuando lo adquieren, toman entran en una plataforma, ponen su código de acceso y a partir de ese momento los 75 minutos empiezan a contar. Si adquieren el examen hoy y no lo ejecutan hasta dentro de 2 meses, en ese momento, dentro de 2 meses, empiezan a contar los 75 minutos. No son 75 minutos desde que lo adquieren, sino desde que lo activan, ¿vale? Luego, para probar, tienen que sacar al menos 70 de 100 puntos y van a ver los resultados después de enviar el examen. No completos, pero sí van a recibir un feedback que se lo vamos a mostrar a continuación. Y si pasan el examen, automáticamente, tras pasar el examen, se puede descargar su certificado en PDF. Igual les vamos a mostrar cómo se ve el certificado. Así que, Rox, si me ayudas, mostramos un demo del examen, por favor, y nos cuentas un poquito más cómo navegar dentro. Sí, gracias, Nerea. Así es como esta pantalla que están viendo ahora, así exactamente se ve el examen. De este lado izquierdo, espero, están unos numeritos y estas son las 36 preguntas que incluyen examen. En el centro están las preguntas y como ven, el examen es de opción múltiple. Entonces viene una pregunta y dependiendo del tipo de pregunta, como explicó Nerea, que puede ser teórica, puede venir algún circuito, puede venir código, viene la opción múltiple abajo, ustedes escogen alguna de la opción que crean correcta y siguen navegando. Y aquí arriba en la parte superior derecha está el tiempo que tienen para el examen, que como decía Nerea son 75 minutos. Entonces es la interfaz, pueden responder el examen en desorden, no tienen que ir por la pregunta 1, después la pregunta 2, pueden navegar como quieran, de la 1 brincarse a la 25, a la 30, si no se saben una,
pasan a la otra y después regresan. Ustedes pueden navegar el examen como sea, siempre y cuando estén dentro de los 75 minutos. Entonces ahora les vamos a enseñar un demo para que vean más o menos un poco con más detalle el tipo de preguntas que vienen en el examen. Aquí está la opción de elegir en el idioma en el que quieren hacer el demo. Ponemos español e iniciamos el demo. Este demo incluye 5 preguntas, pero como ven, es muy parecido al examen. Entonces, aquí viene una pregunta teórica. Entonces, voy a decir, voy a poner milis. Me sigo a la... En este demo tenemos 5 minutos para responder. Me voy a la que sigue. Esta es otra pregunta teórica. ¿Cuál de los siguientes componentes suele usarse como actuador? Vamos a poner, es el piezo. Yo sigo navegando mi examen. Y aquí ya es otro tipo de pregunta. Tenemos un esquemático. Y aquí ya hay que hacer un poco de cálculo. Vamos a decir que escoge esta opción. Sigo con la siguiente pregunta. Y aquí ya, por ejemplo, es el tipo de preguntas que mencionábamos al principio, que ya viene un circuito. Lo pueden hacer grande por si quieren ver el circuito ampliado. Lo pueden hacer más chico. Y aquí eligen, dependiendo de la pregunta, una de la opción. Entonces voy a escoger esta. Pasamos a la siguiente pregunta. Y aquí ya viene otro tipo de pregunta. Viene la parte de código y también viene el circuito. También lo puedo hacer grande. Lo hago chico. Y aquí voy a elegir esta, por ejemplo. Entonces, una vez que yo esté lista, aquí en la parte derecha voy a decir terminar el examen. Le doy clic. Y bueno, me fueron 3 de 5. En este demo, como es un solamente, obviamente es una demostración con 5 preguntas, el resultado viene así. Pero ahora les vamos a enseñar cómo viene los resultados una vez que terminan el examen. Entonces, este fue el demo. Después van a poder tener el link para que si lo quieren intentar y ustedes el demo lo hagan. Entonces, nos seguimos. Esta es la retroalimentación que ustedes obtienen, ya sea que pasen o reprueben el examen. Nerea mencionó al principio que en el examen se preguntan, o hay 3 grandes áreas, que es teoría, conocimientos básicos de Arduino, electrónica y programación. En esas 3 grandes áreas vamos a encontrar 8 categorías, que son las que tenemos aquí, que son electricidad, lectura de circuitos esquemáticos, el Arduino IDE, que es el programa donde hacemos el código para programar nuestra placa, placas de Arduino, frecuencia y ciclo de trabajo, componentes electrónicos, lógica de programación, sintaxis y semántica del lenguaje de programación. El examen va a incluir preguntas que tienen que ver con estas 8 categorías. Entonces, cuando ustedes manden el examen y lo envíen, ya sea, otra vez menciono, si reprueban o pasan, van a recibir esta retroalimentación donde se les indica cómo les fue en base a estas 8 categorías. En este ejemplo tenemos el resultado de que alguien pasó. Acuérdense que para pasar son 70 puntos sobre 100. Y aquí me pone que en electricidad, en el área de electricidad me fue muy bien, tuve el 100%, en programación también, pero en frecuencia y ciclo de trabajo me fue más o menos 50% y en componentes electrónicos no me fue tan bien. Entonces, esta retroalimentación es muy útil para las personas que reprueban y quieren volver a tomar el examen, que es posible. Ustedes pueden tomar el examen las veces que quieran. Sepan en qué fallaron y pueden repasar un poco más esas áreas, practicar más esas áreas y volver a intentar el examen. Cuando ustedes compran el examen, les da acceso a un intento. Y si reprueban, tienen que volver a comprar otro intento, ¿no? Entonces, cada vez que compran un examen, tienen derecho a un intento, pero si reprueban, tienen que comprar otro intento. Otra cosa muy importante, cada vez que toman el examen, un examen, si yo repruebo la primera vez y lo quiero volver a tomar, el examen que voy a tener es totalmente distinto al primero. Entonces, tenemos una base de datos muy grande, no de datos, de preguntas muy amplias, donde les van a tocar siempre preguntas diferentes. También la plataforma donde está el examen está programada de una forma en que el nivel de dificultad siempre va a ser parejo. No es que el primer examen les haya tocado súper complicado y el segundo se les haya hecho más difícil o más fácil. Entonces, siempre mantenemos preguntas diferentes y el nivel del examen de dificultad también siempre va a ser el mismo. Y así es como se ve el certificado una vez que, si recuerdan esta pantalla, aquí abajo dice descargar certificado. Lo descargo y esto es lo que voy a ver. Aquí va a venir mi nombre, mi apellido,
la fecha en la que tome el examen y cada uno de los certificados que se descargan es único. Aquí si pueden ver viene un código QR y un ID de certificado que es este número. Todos los certificados tienen entonces un número específico y un código QR único. Cuando ustedes toman su móvil y escanean el certificado con una aplicación de lector de QR, van a obtener la pantalla en su móvil como la que ven negra, donde viene el tipo de examen que tomaron. Como les comentó Nerea, este es el primer nivel, digamos, de todo el programa de certificación de Arduino. Entonces van a ver que ustedes tomaron el certificado de Fundamentals. Viene la fecha y también viene su certificado único o el número único de su certificado. Esto puede ayudar si ustedes publican esto en sus redes sociales, en LinkedIn o donde sea, o lo manda por correo, un profesor o un posible empleador puede escanear el código y verificar que este certificado sí es verdadero, ¿no? Que no es una copia. Entonces ahí vienen todos los datos y cualquiera puede verificar que ustedes están certificados. Otra cosa, Nerea les comentó que hay dos formas de certificarse. Una para los que ya conocen Arduino y que pueden tomar el demo o en base a las 8 categorías, ustedes pueden ver si ya están listos o no. Si ustedes consideran que todavía no están listos para tomar el examen y necesitan preparación, pueden comprar el Starter Kit, que como mencionábamos, el examen está basado en el Starter Kit. Entonces, si ustedes van sobre todo el material del Starter Kit, se entrenan, hacen los proyectos, siguen aprendiendo y cuando estén, ustedes consideren que estén listos, toman el examen. Entonces, ahora les voy a enseñar la caja para que vean. Esto es lo que incluye el Starter Kit. Viene con la placa 1 de Arduino, que es la placa más conocida, la más robusta y la que normalmente utilizamos para introducirnos en Arduino. Viene con una selección de componentes y actuadores para armar 15 proyectos que vienen en el libro de proyectos del Starter. Entonces, ahora lo que voy a hacer es mostrarles mi otra cámara. Si le pueden hacer pin, haciendo doble clic en mi cámara para que vean en grande. Entonces, si pueden ir a mi cámara, van a ver aquí una caja. Si le pueden hacer clic donde dice pin video, lo pueden ver en grande. Que lo que les quiero mostrar es la caja de la certificación. Entonces, espero que ya todos puedan ver en grande mi caja. Estamos hablando que el examen de certificación está basado en el Arduino Starter Kit. Pero ¿cómo? Cuando incluye el programa de certificación le llamamos el Fundamentals Bundle, porque incluye el Starter Kit y el acceso a la plataforma del examen. Por eso le llamamos Fundamentals Bundle. Y no es que el Arduino Starter Kit y el Fundamentals Bundle sean distintos. Entonces, les voy a enseñar cómo se ve, digamos, un Starter Kit regular. El contenido es exactamente el mismo. Van a tener un libro de proyectos y van a tener todos los componentes para armar los proyectos que vienen en el libro. Digamos que este es el Starter Kit normal. Y este, el Fundamentals Bundle es este. La única diferencia es que va a haber un sticker aquí que dice... Incluye Fundamental Certification. Esa es la diferencia, este sticker. Y a la hora que ustedes lo abren, van a ver un sobrecito aquí que dice Certificación Fundamentals. Y cuando lo abren, lo vamos a abrir por acá. Aquí en este sobrecito van a ver todas las indicaciones para acceder al examen. Nerea comentó que el examen se activa y efectivamente. Ustedes compran el Fundamentals Bundle, que nuevamente incluye el Starter Kit y acceso a la plataforma del examen. Aquí viene un URL y un código de acceso. Cuando ustedes estén listos para tomar el examen, vienen a esta URL, activan el examen y pueden tomar el examen. Aquí también viene un enlace a un apartado que es la guía del usuario y también una página que vienen las preguntas más frecuentes, para que tengan todavía más información de qué hacer o qué esperar antes, durante y después del examen. Entonces, en este sobrecito encuentran todas las indicaciones. Y bueno, como les mencionaba entonces, para aquellos que no están muy familiarizados con el Starter Kit, viene un libro de proyectos, que es este, que obviamente viene en español. El examen también en español viene.
Y aquí viene una guía con 15 proyectos para armar. Empezamos con proyectos más fáciles y vamos de ahí en incremento. Entonces viene para armar la parte electrónica, viene la guía, viene aquí también explicado paso a paso, vienen los esquemáticos. Si recuerdan, ahora en el demo les mostré una pregunta que viene con esquemáticos, entonces esa parte aquí está. Y también viene toda la parte del código explicada paso a paso. ¿Qué significa el código? Cada línea. Y también viene con unas partes de papel y de madera para armar los proyectos. Ahora les voy a enseñar cómo se ven. Pero entonces todo el libro viene así. Viene la parte de los materiales que van a usar aquí para armar el proyecto. Aquí vienen los materiales. Aquí viene una pequeña descripción del proyecto, cuánto tiempo aproximado se pueden tardar, en qué proyecto se basa. Entonces, en este proyecto, que es el proyecto 8, aquí nos basamos en el proyecto 1, 2, 3, 4. Viene una descripción, viene la parte electrónica para armarlo, viene su esquemático y la explicación con el código. Entonces, todo viene así. Y acá, como les había mostrado, viene todo lo necesario para armar los 15 proyectos. También una vez que terminan de armar los 15 proyectos, bueno, después de cada proyecto viene una sección donde los invitamos a que mejoren le hagan algún cambio al código. Como el código es abierto, pueden modificarlo, pueden tal vez meter un componente más para que sigan practicando. Entonces pueden seguir usando el kit más allá de los 15 proyectos, pueden seguir practicando mucho más. Entonces, ahora voy a quitar mi cámara de aquí, pasamos a la otra. Y ahora lo que les voy a mostrar es un poco más el libro. Bueno, el libro ya se los mostré. Entonces, el entrenamiento, digamos, viene en el libro del Starter Kit con todas las instrucciones que ya les acabo de mostrar. Aquí viene. Este, digamos, que es el entrenamiento para el examen. Pasamos a la siguiente. Y esta es la lista de los 15 proyectos que tiene el Starter Kit. Y aquí están una fotografía de cómo se ven los proyectos. Todos los proyectos son muy parecidos en cuanto al número de componentes. Como ven, no son muchos. Es bastante sencillo, pero los proyectos que se pueden hacer son bastante interesantes. Entonces, estos son los 15 proyectos que se pueden armar con el Starter Kit. Y como les decía, una vez que se familiaricen con los componentes, con la placa y con el código, a cualquiera de estos proyectos ustedes le pueden hacer algún cambio en el código, ya sea en el código o agregar algún otro componente, agregar alguna otra parte. Por ejemplo, aquí ustedes pueden agregar o hacer sus propias partes con papel, con cartón y seguir armando proyectos y seguir practicando hasta que se sientan con la suficiente confianza para tomar el examen. Y al final, lo que también recomendamos es, tenemos una, digamos que una ruta de aprendizaje remoto. Eso significa que para los que no estuvieron en nuestro webinar anterior del Student Kit, ese es un kit para alumnos de 11 años en adelante, donde también se aprenden las bases de programación y electrónica, pero es para alumnos o para chicos más jóvenes. Una vez que se dominan esos conceptos, se pueden saltar al Starter Kit, que es este que les mencionamos, que ya trae. También es para introducirse, si bien es para introducirse en Arduino, los conceptos vienen explicados de otra forma, digamos que es un poco más avanzado. También en la edad lo recomendamos para alumnos de 14 años en adelante. Y ya que están listos y están entrenados, ya tienen todas las bases sólidas, pues es buena idea después entonces tomar la certificación Fundamentals, que les va a dar todos estos beneficios y habilidades las cuales les mencionó Nerea al principio del web. Oye, Rox, sí. Antes de pasar a la siguiente parte, había una pregunta bastante interesante. Sí. Que yo creo que podemos responder en vivo porque es posible que también otros participantes estén preguntando, ¿no? Sí. Mira, la pregunta dice así. A ver si soy capaz. Acá está. Dice, ¿qué otros niveles hay disponibles en el programa oficial de certificación? ¿Para acceder a un nivel avanzado es necesario haber superado el nivel básico? No, por ahora, como decía Nerea, el programa de certificación de Arduino está contemplado para tener, ahí no me gusta decirle tres niveles porque si no pueden pensar que para tomar el primero se van al segundo y luego al tercero. Digamos que tres fases. El primero es este, que es el Fundamentals, que es
pues para que se familiaricen con todo el entorno de Arduino, las bases, por eso se llama fundamentals. Después la segunda parte, digamos, o la segunda fase, está pensada para hacer una certificación para educadores. Y el objetivo de esa certificación es que los educadores sean capaces, igual, de conocer el entorno Arduino, pero también ser capaces de crear y diseñar sus propias lecciones y programas STEM e implementarlos en clase. Ese es el objetivo de la segunda certificación. Y la tercera ya está más enfocada a aquellos que son más profesionales o están más en el ámbito profesional. Digamos que esas son las tres fases o las tres partes del programa de certificación de Arduino, pero ahora mismo el que está ya listo es el programa de fundamentales. No sé, si yo soy docente, puedo tomar el de conocimientos básicos, claro. Y luego el de, claro, el de educadores. Ok. Son independientes. No están ligados, no tienes que tomar uno para después ir al otro y después ir al otro. Lo puedes hacer si quieres, pero no es necesario. Listo, gracias. Gracias. También aquí alguien solo también tiene una pregunta que decía que compraron el kit en 2014. Que sí, o sea, es lo mismo. Le hicimos algunos cambios en cuanto a diseño, igual en el orden de los proyectos, pero te sirve igual para entrenarte y tomar el examen. Gracias. Mira, ya que estamos igual con preguntas o respuestas en vivo, Jacqueline Cabenillas pregunta, ¿esta certificación la dan con CAM tecnológico? ¿No? Sí, claro. Sí, claro. Sí, pues, nosotros la hemos diseñado, pero Jesús, por favor, tú la traes a... Sí, realmente, bueno, veremos al final cómo os vamos a poner los enlaces para que podáis adquirir, digamos, lo que es la clave con la que podéis activar el examen, ¿eh? Digamos, se hace todo telemáticamente, o sea, podéis comprarlo de manera online y os enviamos también de manera online la clave de acceso, ¿eh? Para ello. Los que no tengan los kits, el kit starter, también tenemos un descuento que veréis, digamos, al final para poder adquirirlo. Y más también hay varias preguntas de cuánto sale el kit, cómo lo envían, todo eso es lo que vamos a explicar ahora, ¿verdad? Sí, lo que son los precios, las ofertas y pues cómo se envía un producto digital, así que se envían un mensaje, entiendo, ¿no? Eso es, lo que es la certificación podemos suministrarla a cualquier parte del mundo porque se envía por correo electrónico. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno. Este es el que mencionábamos, ¿no? El webinar que tuvimos anteriormente. Eso es, el primer eslabón de toda esta cadena que empieza con el Arduino Student, que es, digamos, cómo empezar a conocer pues este mundo digital en el que pues una placa de control pues es fundamental, pero luego también los conocimientos de electrónica básica que realmente nos van a permitir luego hacer otros proyectos, ¿no? Exacto. Seguimos con la versión del Starter Kit, que ya, digamos, la complejidad de compresión pues de los circuitos, de los elementos de sensores que disponemos, los servomotores, pues bueno, ya realmente nos permite afrontar pues, proyectos más sofisticados, ¿no? Pues automatizar un invernadero, por ejemplo, o una estación meteorológica, bueno, cosas que podemos ir realizando. Bueno, y esto es un poco lo que al principio del todo, en mi intervención, os estaba anunciando que ya empezamos la semana que viene, el lunes, pues para todos los que tengáis hijos o hijos de vuestros amigos, empezamos un nuevo formato de nuestros campamentos tecnológicos que se van a impartir en horario de mañana en España y en horario de tarde también, de modo online. Entonces hay en nuestra página web todo el catálogo que lo hemos configurado como menús de un restaurante, es decir, tienes la posibilidad de elegir en función de tu franja de edad los distintos platos que vas a poder degustar en este formato tecnológico. Perfecto. Igual una última pregunta que tienen también por ahí es, ¿hay una fecha límite desde que se compra el certificado hasta que se activa?
¿no? No. Desde que lo adquieren lo pueden activar en cualquier momento y una vez pasada la certificación, esta no caduca, es una certificación de conocimientos básicos, por lo que no hay que renovarla cada año ni nada. La ley de OHM siempre será la ley de OHM, así que no caduca. Y recibe ese diploma digital que te acredita con ese código único que eres tú el poseedor de ese conocimiento. Y también en cualquier parte del mundo donde estén pueden tomar el examen, ¿eh? O sea, no es problema. Sí, ¿hay alguna que otra pregunta? No sé si quieren que las veamos en vivo. Bueno, ahí veo algunas preguntas sobre los kits. Os mandaremos a todos los asistentes también la relación de partners locales en cada país para lo que es el suministro de los kits. Sí, igual si están en Latinoamérica, pues para los kits físicos tenemos partners allá y distribuidores allá, entonces seguro pues se los reenviamos, ¿no? Para que puedan contactarles. Bueno, entonces nos movemos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Okay. Bueno, los anteriores webinars están subidos a nuestro canal de YouTube. O sea, si entráis en YouTube y ponéis CAN Tecnológico, ahí tenéis las dos grabaciones y la de esta sesión. Pues mañana estará también subida al canal de YouTube. Perfecto. CAN Tecnológico en el canal de YouTube. ¿Quieren que respondamos un poco más de preguntas o nos vamos al quiz? Pues yo estoy ahí que me echan humo los dedos intentando contestar por texto, así que igual y si contestamos alguna otra. Contestemos. Contestemos. Sí, creo que, a ver, por aquí dice, ¿cómo me puedo poner al tanto del campamento digital? O sea, ¿dónde puedo sacar la información? Sí, en la web cantecnologico.com, ahí tenéis la información disponible directamente. Tienes dos botones que pone campamento online, campamento presencial. Entonces ahí, una vez que accedes, tienes un PDF que te puedes descargar o directamente en el navegador pues ves los contenidos. Las dos maneras puedes para saber qué es lo que puedes hacer y cómo seguir los talleres. También preguntan, Jesús, aquí seguro tú sabes, que si tenemos distribuidor educativo o centro en Canarias. Nosotros lo consideramos parte de España, no sé, Jesús, si lo cubren. Bueno, ahí tendríamos un pequeño... que nos envíen un correo electrónico los de Canarias, porque por un lado tendríamos que descontar el IVA, pero por otro lado, digamos, habría un pequeño coste de transporte añadido y luego la declaración del IGI, del impuesto que tienen Canarias para recibir la mercancía. Pero digamos que como hay que descontar el 21% de IVA, pues eso lo hacemos... fuera del sistema online. O sea, si nos envían un correo electrónico, lo podemos suministrar. Perfecto. Para los que no están muy seguros si ya están listos para tomar el examen o no, recuerden que pueden ver el demo, revisar el demo. Y también tenemos una página donde vienen las preguntas más frecuentes y la guía del usuario para que ahí lean todo lo que tienen que saber y las 8 categorías, pueden revisar todo eso y eso les va a ayudar bastante a ver si están listos o no. Vale. Bueno, en la pantalla ya que estamos presentando, o sea, tendríamos los enlaces directos a nuestra tienda, tanto de lo que sería el Pack Starter y lo que es la compra del certificado, vamos, del derecho para examinarte. Y veis cómo aplicar los descuentos. En el caso del certificado, con el cupón descuento. Y no hemos explicado que sí vamos a hacer un curso de preparación que va a empezar el 29 de junio hasta el 9 de julio. Van a ser 8 sesiones de 1 hora que conllevan más o menos
entre 1 hora y 2 horas adicionales de trabajo personal, para ir preparando según los materiales que se os va explicando en las sesiones presenciales. En esas 8 horas hacemos un recorrido a los 8 bloques temáticos que tiene el Pack Starter, de manera que todos los contenidos de conocimiento se podrán perfectamente profundizar para prepararse de forma adecuada para el examen. Entonces también habría un cupón. Estos 2 cupones tienen una fecha límite, es decir, que tenemos 2 días para poder tener derecho a aplicar el cupón con el descuento que está indicado, del 15%. En el caso del kit starter, ya el precio que está indicado está aplicado el 20% también para todos los asistentes al webinar. Exacto. Vale. Pregunta Jesús si puedes clarificar un poquito más lo del tema de Canarias. Si hay algo presencial, si no, si es online. No, o sea, tiene que ser online, pero quiere decir que lo que es el suministro, hay que suministrar, digamos, los kits, los podemos enviar desde la península. Y lo único que en vez de hacer la compra directa a través de la tienda, nos envían un correo a info@cantecnologico.com con sus datos. Le preparamos una proforma descontando el 21% del IVA en el precio y ajustándole directamente a lo que es el precio del transporte para ahí. Lo único que tienen que cometer es al transportista pagar el impuesto local de Canarias. Vale. Y nos preguntan si la distribución a Ávila se hace desde Madrid. Bueno, la distribución, digamos, la central de Cante Tecnológico, aunque tenemos oficina en Madrid, toda la parte logística está en Bilbao. Pero el transporte urgente tarda lo mismo de Madrid a Ávila que de Bilbao a Ávila. Nosotros recibimos de Italia el envío, digamos, en bloque y desde aquí se distribuye a cada destino. Genial. Vale, pues igual y fíjate, ya las últimas preguntas por ahí es si tenemos algún programa de certificación con emuladores para Arduino. No contamos con eso en el portafolio, pero igual si quieren hacerlo con simulación, pues la herramienta Tinkercad funciona bastante bien. Se pueden intentar entrenar con eso e intentar tomar el examen. Nosotros igualmente recomendamos que lo hagan con aprendizaje, pues que intenten montar los circuitos, si no es un poquito más complejo. Pero bueno, pues esa sería la herramienta que estaríamos recomendando. También hay otra pregunta, que cuentan con el kit, pero no con el manual, que dónde lo adquieren. Yo creo que de todas estas es la opción que no tenemos disponible. Puede ser el kit con manual o el examen directamente, el curso también con CAM Tecnológico, pero no vendemos los manuales por separado en este caso, ¿no? Exacto. Y también nos preguntan si en estos cursos se van a mostrar circuitos, programas, el conocimiento que tiene la persona que pregunta es mínimo y le cuesta encontrar tutoriales bien hechos. Entonces, Jesús, ahí es... Bueno, realmente, claro, nosotros nos vamos a basar en el Arduino Starter Kit. Entonces, todos los proyectos que Rosana nos ha enseñado son los que se van a hacer paso a paso y dando las explicaciones, digamos, de los conceptos básicos que están implicados en cada proyecto. Eso es lo que se va a hacer, ese recorrido, en las 8 sesiones del curso. Es decir, si se parte de esos conocimientos bajos, pues bueno, esta es una buena manera de adquirirlos porque te están guiando y te están explicando paso a paso el por qué y cómo funcionan las cosas. Ese es nuestro fundamento, ¿no? Vale, perfecto. Y Paula pregunta si todavía hay tiempo para inscribirse a los campamentos. Sí, tenemos todas las semanas, o sea, en el modo online no hay problema de plazas porque, digamos, somos un equipo de más de 80 personas para la poder impartir, es decir, que cubrimos todas las franjas de edad y normalmente atendemos a varios miles de alumnos durante el verano. Empezamos el lunes 22, son semanales, y vamos a tener durante todo el mes de julio, en agosto y la primera semana de septiembre. Vale.
y para apuntarse en la página en camptecnologico.com. También nos pregunta Antoni si después de estos seminarios se van a poder acceder a las sesiones que se imparten. A ver, lo que es los propios seminarios estarán en el canal de YouTube, como están los dos primeros. Es decir, si pones en YouTube Camp Tecnológico, entras en nuestro canal y ahí estarán subidos. Lo que es el curso, tendrás que apuntarte para poder seguir el curso. El curso no es grabado en vídeo, es un curso en vivo con el profesor, que permite entonces interaccionar con él para resolver cualquier duda. Creemos que es mucho más eficaz un curso impartido de esa manera que no un curso en vídeo enlatado que tienes que consumirlo tal como está hecho, ¿no? O sea, realmente es casi casi una clase particular para ti. Genial. Vale, pues más o menos, no sé por el chat porque ando monitoreando la otra herramienta, pero creo que más o menos hemos contestado a casi todas las preguntas. Aquí solo alguien dice que en la dirección, dice, esa dirección no deje entrar para poder inscribirme online. A ver. No deja entrar. Sí, mientras lo revisamos, digamos el nivel 2 y 3 todavía no están disponibles de la certificación. Apenas estamos con fundamentos, pero cuando estemos con ello, se lo sabremos llegar a través de Camp Tecnológico. Sí, o sea, realmente aquí iniciamos todo un proceso curricular que iremos acompañando en toda la innovación, porque realmente aquí, digamos, el camino es bastante amplio, ¿no? Es decir, ya podemos plantear que hay escenarios, por ejemplo, de machine learning, inteligencia artificial, que se pueden, digamos, realizar con las placas de Arduino. Entonces, tenemos mucho recorrido que hacer. Sí, bueno, respecto a los calendarios de formación, tenemos un catálogo muy amplio e iremos publicando, digamos, nuevas sesiones, ¿no? Es decir, ahora hemos entendido que antes de vacaciones para docentes podía ser unas buenas fechas las que hemos propuesto, del 29 de junio al 9 de julio, y a la vuelta de vacaciones pondremos también otro curso de formación. Sí, es la pregunta justo obvia, si hay cursos más adelante. Sí. Perfecto. Bueno, pues, si les parece bien, pasamos al quiz. Bueno, alguien se beneficiará de este sorteo, ¿eh? Vamos a ver cómo están de ágiles los dedos, ¿eh?, para contestar. Claro que hayan puesto atención, sí. Entonces, ahora les voy a pedir que tomen su móvil y vayan a menti.com y les va a aparecer algo así. Así. Y aquí en este espacio meten el código que se ve en pantalla, que es 527566. Ajá. Entonces, menti.com, 527566. Y yo ahora me voy a pasar al quiz y vuelvo a compartir pantalla. Entonces, me paso al quiz. Mientras esperamos a que se unan, y ahora vuelvo a compartir mi pantalla. Ahí estamos. ¡Uy, qué bien! Ya somos un montón. Ok, vamos 73. A ver. Y somos 132. No, a ver, necesitamos más gente para que se ponga más emocionante. Okay. El código, por ahí hay varios mensajes de que recordemos el código. Acá también se ve en pantalla arriba, 527566. Si pueden ver mi pantalla hasta arriba, dice menti.com y dice code 527566. Entonces, aquí el propósito es que les voy a hacer 3 o 4 preguntas y el que responda, obviamente, correctamente, pero más rápido,
pues es el que va a ganar. ¿Ok? Entonces, somos 111, pues 112. ¿Ok? A ver, vamos a revisar si alguien tiene aquí algo que no puedan entrar. ¿Ok? Vamos bien. Ahí estamos. Entonces, solo recuerden, en su móvil vayan a menti.com para Sergio que está preguntando cómo se hace. Aquí vas a menti.com y después te va a pedir un número que es el 527566, ese código. Y entonces, si ven en mi pantalla, ahí ya tenemos 117 personas, aquí se ve cómo te vas a unir. Entonces, menti.com, 527566. Ahí estamos, ya somos 119. Ustedes me dicen por ahí si ya estamos listos y empezamos, si ya están todos unidos. Bueno, Sergio, espero que sí hayas podido entrar, porque ya voy a empezar, ¿ok? Bueno, entonces, listos y rápidos. Vamos. Entonces, acuerden, el que responda más rápido gana. ¿Cuál es el puntaje para obtener la certificación de Arduino Fundamentals? ¿70 puntos, 65 puntos o 75 puntos? ¿Cuántos puntos son los que hay que obtener? A ver, vamos a ver cómo les fue. Exacto, muy bien. 70 puntos sobre 100 es lo que hay que obtener para tener, obtener el certificado. Perfecto, muy bien, la mayoría. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿qué tal? ¿De cuántas preguntas consta el examen de la certificación fundamental? ¿70 preguntas, 75 preguntas o 36 preguntas? ¿Cuántas vienen en el examen? A ver, vamos a ver. Exacto, es un examen en línea con 36 preguntas para responder y 75 minutos. Muy bien, ¿eh? La mayoría poniendo atención, eso está muy bien. Vamos con la que sigue. Acuérdense lo más rápido que puedan. ¿Cuántas áreas cubre el examen de la certificación? ¿Dos áreas, un área solo o tres áreas? ¿Cuántas áreas cubre el examen? Exacto, tres áreas. Si recuerdan, es la parte teórica, el área de conocimientos básicos de Arduino y electrónica y programación, tres áreas. Perfecto, casi todos, muy bien. Y me parece que esta es la última pregunta. ¿Cuántas veces se puede presentar el examen? Esta es, piensen, recuerden. Las veces que sean hasta que pasen, un intento o dos intentos. Esta tiene un poco de truco, entonces, ojo. Exacto, ilimitadas. Ustedes, cada vez que compran el bundle o el examen, les da acceso a una vez. Pero sí comprar otro y hacerlo otra vez hasta que pasen el examen o hasta que ya no lo quieran intentar, pero lo pueden hacer hasta que ustedes pasen o hasta que ustedes quieran. Entonces, ilimitados. Muy bien. ¡Vamos a ver quién ganó! ¡Tan, tan, tan! A ver, a ver. Hoy estuvo súper cerrado. Cristian. Cristian con 3,769 puntos. ¡Felicidades! Enhorabuena. Entonces nos ponga su correo para que lo contacten y le den sus fundamentals. Pero ya estuvo súper cerrado, ¿ya vieron? Está todos con 3,700, 3,600, estuvo súper cerrado. Así es que muy bien que pusieron atención a Cristian y a todos por participar. Muchas gracias. Espero que les haya parecido divertido el curso. Bueno, pues le haremos llegar las claves para que pueda hacer el examen. Uh-huh. Claro. Muy bien, a Cristian. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de esta sesión. Yo creo que ha sido bastante completa y detallada. Espero que también el poder haber respondido con detalle a muchas de las preguntas de los participantes pues haya dado más riqueza a este webinar en un formato pues que todos estamos aprendiendo, ¿no? Como lo que nos ha tocado, digamos, transformarnos a una organización en la que te acostumbrabas a ver a las personas con las que tratabas directamente y ahora todo lo hacemos a través de la pequeña pantalla para hacerlo. Pero bueno, quitando los problemas iniciales del directo, gracias a que tenemos aquí siempre el backup pensado y hemos podido
seguir sin el contratiempo. Y bueno, realmente agradecer a todos los participantes y agradeceros, Nerea y Rosana, porque realmente hemos hecho estas tres sesiones intensas en prácticamente en un mes, ¿no? que llevamos, y creo que ya, bueno, tenemos esto dominado. Creo que, como he dicho, vamos a trabajar en todo un itinerario en el que iremos planteando, yo creo que esos menús ricos, que realmente sea interesante, pues para tener unas capacidades que este mundo, digamos, nos obliga a adquirirlas, ¿no? Porque cualquier profesión se va a ver enfrentada a que tiene que dialogar o pedir o pensar en soluciones digitales. Y esto es lo que pretendemos hacer de la mano de Arduino Educación, de trasladar el conocimiento al mayor número posible de personas. Si sois docentes, pues realmente que vosotros, a través vuestro, lleguéis a todos vuestros alumnos. Y detrás estaremos nosotros, que bueno, pues con este recorrido que para nosotros va a ser la 10ª edición de los campamentos, ya que empezamos en 2011, pues tengamos ese futuro más cercano y esa digamos, satisfacción de que nuestros alumnos, cuando realmente tienen que tomar decisiones, tienen el conocimiento adecuado. Yo creo que esa era mi parte final. Y bueno, pues Nerea, si quieres dirigirte también a todos los participantes, pues encantado. No, pues claro que sí, yo creo que nada más pues dar las gracias, ¿no? Que es un placer siempre cuando uno trabaja y hace algo, pues poder compartirlo con otros, ¿no? Y otras. Entonces, en este caso, pues Jesús, te agradecemos que tanto tú como el equipo de CAN Tecnológico nos deis esta oportunidad y agradecerlos a todos y todas las que nos han acompañado hoy. Por su tiempo, ¿no? Y por escucharnos y poner interés en lo que tenemos que contar. Así que no sé, Rox, que tú quieras comentar algo. Yo, por mi parte, pues súper feliz con la atención y además ha habido 40 y pico preguntas, 800 y pico inscritos e inscritas, así que súper contenta y un placer. Igual, muchas gracias a Jesús, al equipo de CAN Tecnológico y a todos ustedes por venir. Y espero que les haya parecido muy útil y muy divertido y nos veremos pronto y muchas gracias. Bueno, pues como he dicho, todo este webinar estará colgado igual que los anteriores en el canal de YouTube de CAN Tecnológico y a través de nuestra página web. Y bueno, una vez que os habéis inscrito, tendremos la posibilidad de enviaros todas las novedades que vayamos incorporando a las actividades. Y como, digamos, la desgracia del COVID-19 ha venido a transformarnos a todas las organizaciones, pero bueno, hemos encontrado una fórmula que nos permite llegar a todo el mundo de habla hispana, con lo cual este es un camino que desde luego no vamos a desandar, en todo caso lo que vamos es a potenciar y que sea realmente nuestra plataforma de toda la actividad, ¿no? Por eso nuestros campamentos se transforman a una modalidad online, una nueva fórmula de realizarlos y de llegar a vuestra casa, y creo que esta va a ser, digamos, un camino que desde luego podremos andar juntos, ¿eh? Así que os espero en la próxima edición de las actividades que planteemos, ¿eh? Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Bien. Adiós. Aquí tenemos a Cristian, a ver.